Hola, bienvenidos, este es mi canal Moracho Electrónica. Hoy tenemos este Huawei Nova Y60 para cambiarle la pantalla completa. Aquí vamos a despegar primero la tapa. Lo dejamos un tiempo en la plancha de calor para poder ablandar el pegamento de la tapa. Y con esta herramienta vamos zafando hasta retirarla con mucho cuidado alrededor de el marco trasero. Aquí ya despegó. Luego vamos a quitar todos los tornillos de la parte superior y de la parte inferior para liberar el bisel. Retiramos el portasim portamemoria. Vamos a quitar el cobertor de las cámaras. Desconectamos el flex del bisel y vamos a retirarlo. Aquí debemos tener mucho cuidado con el flex que está ya desconectado. Aquí ya lo retiramos a salvo y vamos luego a quitar o desconectar lo que es la batería y los flex que están alrededor. Retiramos la batería. Si todavía tenemos muy buena temperatura en la superficie del celular, soltamos este flex que es de la pantalla y vamos a calentarlo otros minutos. Ahora vamos a retirar la pantalla, evitando que queden esquirlas en el marco. Vamos a retirar y hacerle un buen aseo al marco para quitar residuos del pegamento antiguo. Lo hacemos que quede perfectamente en todo el borde para que el nuevo repuesto quede perfectamente bien instalado, que no tenga problemas. Vamos ahora a ensayar este nuevo repuesto para asegurarnos de que esté en perfectas condiciones y poder pegarlo donde va a quedar definitivamente. Esto es una prueba bastante rápida que le hacemos solamente para mirar el estado de la pantalla, el estado de el táctil, y ya está. Es bastante rápido. Vamos a apagarlo y desconectar de nuevo la batería. Retiramos con mucho cuidado y retiramos la pantalla. Ahora sí, vamos a quitarle todos los sellos y los empaques que traiga para posteriormente aplicarle el pegamento especializado para pantallas. Es un pegamento, el T8000, es de viscosidad media y es transparente. También viene un pegamento negro, pero pues me gusta más aplicarle de este pegamento transparente. Listo, ya luego de aplicarle en las dos superficies, tanto en la pantalla nueva como en el marco, vamos a instalarlo, a conectarlo. Instalamos la batería, la conectamos y vamos a dejar de una vez instalado el bisel. Lo apretamos suavemente porque tenemos todavía la pantalla muy fresca. Vamos armándolo con mucho cuidado. Instalamos los tornillos y vamos a prenderlo. Mientras lo prendemos, mientras prende el sistema, vamos aplicándole pegamento a la tapa. Esto realmente es muy sencillo, es tener un poquito de cuidado con los elementos que vamos a manipular. Y ya lo tenemos listo. Esto es todo por hoy. Nos vemos en próximos videos. Chao, chao.